Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes en otra emisión de Cavilando Ando. Y hoy, pues muy contento porque después de estar rogando un poco, de estar insistiendo, pues tengo el gusto de compartir este espacio con el profesor Pedro Morales. Pedro Morales, pues ya ha participado en otros programas con nosotros y hoy vamos a cavilar acerca de un tema pues muy interesante, muy pues de mucho debate, muy delicado quizá para algunos, pero pues qué mejor que arrancar lo antes posible. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nemo, por la invitación nuevamente, aquí por fin otra vez con gusto en tu programa, hablando acerca de un tema, pues como dices, muy delicado. Habrá gente que se puede espantar, gente que a lo mejor así, pues no es cierto, y como te he dicho siempre, siempre hay que investigar, claro. Porque tu opinión es la correcta. Y de eso se trata este programa, precisamente de cavilar, de ir desmenuzando, de ir analizando, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Pedro? Cuéntanos. Pues hay un tema muy interesante acerca de qué pasa cuando una persona muere. ¿Realmente hay vida más allá? ¿O simplemente desaparecemos, morimos y dejamos de ser? Porque en este sentido hay muchas posturas, hay muchas visiones, muchas teorías. ¿Por dónde arrancaríamos, Pedro, para tratar de, pues no de explicar, pero sí de opinar respecto a este tema? Así es, mira, pues tenemos la versión científica que nos habla que la persona después de 5 minutos su cerebro muere y que deja de funcionar y en ese momento dejamos de ser. Hay una teoría, como tú me mencionabas hace rato, de la judeocristiana que menciona que vamos a un lugar muy parecido a un cielo donde a lo mejor hay nubes, donde vamos a encontrar ángeles, arcángeles. Y hay otra teoría que podemos hablar que está fuera, pues en medio de las dos, de la teoría cristiana y la teoría científica. Ajá. Esta información, pues he visto que hay mucha información en YouTube, mucha información a veces falsa, donde no es cierto lo que están mencionando, y recopilando, analizando información, y llego a la conclusión de datos muy interesantes acerca de qué puede pasar cuando una persona muere. ¿Realmente vamos al cielo, vamos al infierno, dejamos de ser, dejamos de existir? Aquí mismo he encontrado que ustedes van a encontrar similitudes. A lo mejor ustedes saben que en cada casa hay historias de fantasmas. Es cierto. Han encontrado también, a lo mejor en su mamá, su papá, que les han dicho que han tenido operaciones y que han estado, el doctor le dice, ¿sabes qué? Te moriste 5 minutos, pero regresaste. Y ya a lo mejor no se ha escuchado historias de que esa persona se ve a sí misma flotando sobre su cuerpo inerte. Algunos científicos están diciendo que a lo mejor te quedaban minutos de oxígeno en su cerebro, que imaginaron todo cuando despertaron. Pero hay científicos, bueno, más bien hay pacientes que han dicho que han muerto hasta 10 minutos, donde ya no es posible a lo mejor que tenga oxígeno en el cerebro, e incluso mencionan que se vieron flotando, que escucharon al doctor decir unas palabras, que tomaron tal herramienta, que empezaron a decir, no, pues ya esto ha muerto, ya no hay nada que hacer, y de repente regresaron con vida. Entonces se ha visto a nivel mundial el aumento de casos así. Eso es importante mencionarlo, Pedro, porque no son casos atípicos, es decir, no son casos aislados, ha habido una gran cantidad de reportes de este tipo, ¿no? Así es, y últimamente digo que ya los científicos están como entrando a este tipo de temas. Antes decíamos, pues son fenómenos paranormales, ¿para qué les hacemos caso? No es gente que a lo mejor tenía ilusiones o a lo mejor estaba imaginando porque estaba muriendo, pero se ha detectado que tanta gente pudiera estar mintiendo. Okay. Entonces hay gente que realmente se dedicó a investigar, a estudiar, y lo que les voy a comentar es una recopilación de información que estuve analizando en libros, en revistas, a lo mejor con personas, incluso con un familiar muy cercano que también vivió lo mismo. Esta familiar pues estaba dando luz, era una mujer, un familiar, y entonces me comenta que el doctor, ella escuchó, le pusieron mucha anestesia y empezó a sentir que se iba. Me comenta esta familiar que de repente se vio flotando y vio su cuerpo en la mesa del doctor y que empezó a escuchar que el doctor decía, se nos va, y que ella vio cómo pues estaban tratando de recuperarla y que de repente ella sintió que volvió a dormirse y cuando despertó el doctor le dijo, señora, qué miedo nos dio, se nos estaba yendo. ¿Cómo podemos describir esto que tú mencionas al decir se nos va? ¿A dónde va, Pedro? Es decir, ¿ella qué sensación experimenta de ver esta imagen, de verse a sí misma? Y de entrada creo que debe ser impactante esto, tener esta experiencia de verte a ti mismo y además sentir que estás abandonando este lugar. ¿A eso te refieres? Así es, porque la sensación de ella, que ella me explicó cuando le pregunté qué sentía, la primera fue que dijo miedo. Okay. Fue miedo, después sintió como una paz. Y después de ella que sintió que como que la jalaban a su cuerpo. Okay. Entonces pues me entró la curiosidad por investigar ese tema, si realmente era parte del cerebro, si era una ilusión o un pensamiento, o realmente había algo más allá
después de que la persona muere. Y de lo que has visto, de lo que has leído, pues qué, ¿a qué conclusión has llegado? Pues miren, conclusiones muy interesantes que voy a decir en un momento. A ver si podemos poner la primera imagen para dar una idea. Ahí tenemos algunas imágenes, claro que sí, por favor, para acompañar esto que nos menciona Pedro, porque mira, este es un buen ejemplo y hacía un poco referencia a lo que mencionabas, ¿no? Así es, Memo. Incluso, bueno, aquí cuando hay personas que han muerto, han dicho que sienten cómo su cuerpo o esa energía, llame como ustedes le quieran llamar, alma, energía o espíritu, sale de su cuerpo. En este tipo de, bueno, de situaciones que he leído, he investigado, mencionan que dejan de sentir dolor, que si sentía mucho dolor la persona al momento de que mueren o dejan de fallecen, dejan de sentir cualquier tipo de dolor. Uh-huh. Se sienten muy livianos y se ven a sí mismos tendidos en el lugar donde murieron. Y esta idea se llevó a la pantalla, ¿no? Que está 21 gramos, ¿no? 21 gramos. Que es precisamente lo que acordaron un grupo de científicos, que sería el peso del alma, por así llamarlo. Así es, ¿no? Del espíritu, del cuerpo, que siempre perdemos 21 gramos al momento de morir. Esto es correcto. Entonces no saben si realmente es energía lo que se va, uh-huh, si es el espíritu, que es el 21 gramos que pierde la persona al morir. Claro. Aquí también mencionan, ya entrando a situaciones muy interesantes, si podemos poner la siguiente imagen, por favor, donde la persona que menciona que después de que fallece, ve una luz. Imagino que han visto ustedes en películas recientes, de películas antiguas, donde la famosa luz que llama a la persona que muere. Algunos científicos mencionan que esto es un juego del cerebro, que todavía contiene oxígeno y empieza a mandar imágenes para que el cerebro, no, o el cuerpo, la persona, no sienta miedo. Uh-huh. Que al momento de que el morir, la persona vea esa luz, es una luz que el cerebro le manda la señal para que la persona se sienta tranquila y al final de cuentas muera. Pero hay algunas personas que dicen que en esa luz sienten necesidad de ir, de caminar hacia ella, dejan de sentir miedo, dolor, y ven que ya no pueden hacer nada y van hacia esa luz. Si podemos poner la siguiente. Sí, porque incluso hace referencia que esta luz no es intensa, pero no lastima tu vista, ¿no? Por lo que alguna vez escuché, hacen tal referencia a esta similitud también de cuando los bebés nacen. Nosotros no recordamos, precisamente para evitarnos esta situación hasta cierto punto traumática, ¿no? Sino posteriormente vamos tomando conciencia. Esta es la visión que algunos científicos han dado en este aspecto, ¿no? Así es, de que esa luz te tranquiliza, que no te lastima los ojos, sino que la sientes incluso afectiva. Uh-huh. Y alguna música llega a ese, pues, tanto en ese nivel, puedes llegar a lo mejor como recuperar, ahora sí que la vida, te llama esa luz y regresas, vuelves a la vida y la gente cambia. Perfecto. Cuando la gente cambia y llega a recuperar, ahora sí que su nivel de conciencia después de estar muerto 5 minutos, dicen que esa gente se vuelve muy religiosa, okay, que ve la vida de manera diferente, que ellas se vuelven más relajadas, más tranquilas, porque creen que hay algo más allá después de la muerte. Es decir, esta experiencia al final del día te va a dejar algo. Una marca. Okay. Dejas de ser la persona que eras antes. Bien. Y bueno, y la persona piensa que a lo mejor fue una broma del cerebro y otra gente cree que sí, que realmente vivió algo fuera de lo normal y cambia su forma de vivir. Muy bien. Se vuelve una gente muy amable, muy tranquila. Y aquí mismo con lo que decía, con la gente que no regresa, nos cuenta que después del túnel llega el famoso juicio, que si volvemos a la imagen, que una persona, ya sea un familiar, una persona conocida tuya que te quería mucho, te recibe, que recibe tu espíritu y te da la bienvenida para que no te espantes. Teníamos una imagen en pantalla, si la podemos ver otra vez. Y entonces en ese lugar menciona que la persona te da la bienvenida. Ajá. Para que no te sientas extraño, y como ven, los reportes que he leído en diferentes libros, diferentes fuentes mencionan que no son nubes, que no es como estar en el cielo, sino es como un lugar muy parecido a la Tierra. Algunos van a preguntar, bueno, ¿por qué se parece a la Tierra si ya no estamos en la Tierra? Claro. O sea, aquí mencionan que es para que el impacto del espíritu de la persona no sea tan fuerte. Que bueno, llegué a un lugar conocido de la Tierra, pues estoy sacado de onda, pero igual estoy en un lugar muy conocido. Dicen también que aquí es cuando inicia el famoso juicio, que la persona va a sentir va a haber imágenes de su nacimiento, de las cosas que hizo de niño, de adolescente, de adulto, y el juicio o el famoso juicio va a consistir en que el espíritu de la persona va a sentir lo que hizo bien y lo que hizo mal. Entonces mencionan ellos que qué peor juicio puede tener uno, que por ejemplo si tú lastimaste a una persona, va a sentir el dolor de la persona en espíritu, y es cuando las personas fallecidas van a querer regresar a pedir perdón por haber cometido ese error o esa tremenda, ¿cómo podemos decir?, esa equivocación que tuvieron con una persona a la que le hicieron daño. Oye, y ya que se estableció este juicio, ¿quién determina el veredicto? Aquí el veredicto mencionan que uno es el juez de lo que hizo bien y lo que hizo mal.
Es por eso que algunos espíritus deciden regresar a la tierra a pedir un perdón. Ajá. Y a final de cuentas dicen, tú eres tu propio juez, tú vas a decidir si estuviste bien o estuviste mal. Y varios espíritus deciden regresar para pedir el perdón, para que ellos puedan trascender a ese nivel, a ese lugar donde tienen que ir. Okay. Y ya después del juicio mencionan que el lugar donde están se sienten tranquilos, que no necesitan incluso ni comer, que la gente que come allí es porque realmente ya es por gula, porque no tienen estómago, sienten la tranquilidad. Y pues son las personas que vuelven, ¿cómo puedo decir? Que no pierden la personalidad. Okay. Si la persona a lo mejor en vida fue avara y después de muerto va a ser igual, no piense que cuando van a morir van a cambiar, que digan, pues yo soy, a lo mejor no cometí un error y ya muerto, voy a ser como un ángel. Pues no, la gente que muere sigue siendo igual con sus virtudes y defectos. Entonces, ¿dónde estaría el aprendizaje, Pedro? En el libre albedrío. Okay. La persona decide si quiere cambiar o no. Ah, ok. Ahí te haces. Se puede hacer. Así es. Pero ya depende de cada uno. Si tú lo decides. Obvio. Porque entonces, si realmente existe algo más allá, ¿cuál sería el chiste de tener libre albedrío o ser como un títere? Uh-huh. Porque entonces tenemos un futuro o un futuro decidido. Ni siquiera sabemos quién, llámese de Dios, Buda o la persona en la que creas tú. Claro. ¿Cuál será la libertad entonces del espíritu? Uh-huh. Entonces aquí consiste la libertad en que tú decides si quieres cambiar o no. Tú dices, bueno, ya tuve mi juicio, ya pedí perdón o ya me siento más tranquilo, ¿qué quiero cambiar de mí o quiero seguir igual? Y esa es la libertad que tenemos, como dicen algunos entendidos, que los espíritus deciden si quieren cambiar o no. Ya en ese nivel, algunos van a mencionar, bueno, estos suenan pues muy raros, sacado fuera hasta de una película, y como les dije, esto puede ser real, puede ser mentira, y como te decía Memo, todos vamos a ver si es verdad o mentira al momento de que pues estemos muertos. Eso es indudable. Así es, ahí vas a comprobar si todo es cierto o todo fue mentira, porque siempre el ser humano tiene la idea de que todo lo que estamos haciendo es para un fin. Toda la gente que tiene una religión piensa que va a tener un premio, un castigo. Uh-huh. Pero ¿qué pasaría si realmente esto no fuera cierto? Pero y que al revés también, ¿qué pasaría si todo fuera verdad? ¿Estaremos preparados para ese tipo de cambio de energía, de nivel, uh-huh, de conciencia? ¿Qué pasaría si la persona dice, pues yo hago todo lo que quiera aquí, me equivoco, al fin de cuentas me voy a morir, no va a pasar nada? Se muere y se da cuenta que realmente está vivo. Y como les decía, amigos, ustedes son los propios jueces, investiguen, analicen, duden todo lo que estoy diciendo, lean y háganse su propia información, su expectativa de lo que realmente puede pasar después de la muerte. Esta información que yo les digo es la información que he encontrado, que he leído y que me estoy haciendo una opinión propia de acerca de ese tema. Y déjame hacer un paréntesis, Pedro. ¿Sería respaldar la teoría de la reencarnación o sería por otra parte descartarla? ¿Cuál sería en este caso? Es muy interesante, Memo. Igual las personas que dicen que han fallecido y están en esos niveles, menciona que hay 7 niveles de energía. ¿Cuáles serían esos niveles? Aquí la pregunta más importante también que podría hacer es, ¿existe Dios entonces? ¿Existe el diablo como lo conocemos, o un ser que nos pueda lastimar? Aquí entre los mensajes que han recibido algunas personas que se dedican al espiritismo, es que realmente no existe Satanás o el diablo como lo quieran llamar. Uh-huh. Porque dicen que a final de cuentas uno cuando hace las cosas malas en la vida, cuando uno muere con el juicio, es cuando la persona realmente recibe el castigo, que es el arrepentimiento. Okay. O de no poder arrepentirse con la persona que hizo daño. Aquí menciona que hay 7 niveles de energía, que el primer nivel es el nivel donde llegamos, donde vimos la imagen. No sé si podemos poner otra imagen de las que traje aquí. Ajá. Donde el nivel de energía dice que ese espíritu tiene a veces la necesidad de regresar a la tierra. Okay. Si pueden ver, hay una flecha en un cementerio que dice que algunos espíritus quieren regresar a la tierra para ver cómo quedó su cuerpo, que es algo muy morboso del espíritu. Que aquí se me antojaría otra pregunta, Pedro. ¿Regresó o realmente está atorado? Hay espíritus que se atoran, que no quieren salir. Uh-huh. Que después del juicio sienten tanto odio o tanto temor por avanzar a la luz. Uh-huh. Que se quedan estancados en la tierra. Y puedo ver imágenes en cementerios, como ustedes, como les digo, a lo mejor tienen en su casa, ¿qué familia en México no tiene pues tradiciones o historias donde dicen que el tío vio un fantasma o que vio al abuelito muerto, se le acercó en el cementerio? Aquí vemos una imagen que se puede ver y apreciar un niño en un cementerio, que hablan que son espíritus que quedan atrapados porque tuvieron un accidente muy fuerte, que no pudieron ir hacia la luz y que necesitan de una luz, una guía para que puedan escapar de aquí. O hay espíritus de bajo nivel
que hicieron daño, que no quieren irse de la tierra, que quieren seguir aquí atacando, molestando a la gente. Es por eso que te decía en un programa anterior que es muy malo jugar a la Ouija, okay, porque no sabes qué niveles de energía estás llamando. Sí, sí, sí. Y generalmente son energías de bajo nivel. Y qué bueno que lo mencionas, porque seguramente pues alguien de los que nos hacen favor de ver, por mera curiosidad, a lo mejor se acerquen a intentar hacer este, que sí, inicio es un juego, pero puede resultarles en algo pues muy dañino para ellos, ¿no? Sí, pues muy peligroso, incluso puede ser a nivel psicológico. Uh-huh. A nivel psicológico, si realmente no existe esto o sí, pero mejor para qué meternos en problemas, creo que si no sabemos, ¿no? Creo que sería lo estamos más metiendo. Tenemos otra imagen, Pedro. Aquí, como te decía, el espíritu pues muchas veces necesita regresar a la tierra porque dejó cosas pendientes o necesita ver a los familiares que estén bien. Aquí menciona que generalmente los espíritus regresan cuando las personas están durmiendo, que es el momento que pueden comunicarse con ellos. Uh-huh. Los espíritus tienen dos opciones: una, seguir en ese nivel 1, donde tiene que acostumbrarse, que es muy parecido a la Tierra y el nivel energético es muy parecido al que tenemos aquí en la Tierra, o seguir avanzando. Aquí nos mencionan que el segundo nivel ya la persona está siendo preparada por un agente que vamos a decir como un maestro espiritual, okay, que le menciona al espíritu: mira, te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras, puedes seguir aprendiendo o no aprender, es el libre albedrío que tiene tu espíritu, avanzar o no avanzar, o regresar a la Tierra. En el nivel 3, que mencionan según algunos contactados o seres espirituales, que ya ahí te pueden enseñar a ser maestro espiritual, o puedes regresar a la Tierra en forma como de ángel guardián, para que tu espíritu siga avanzando de nivel. Ya los niveles que son del 4 al 7, ya son niveles muy altos energéticamente, que te pueden decir para que ayudes ya a ser un maestro espiritual, y ya hay otros espíritus, otras almas que van llegando a ese nivel, para que les ayudes a que no se espanten, a que se estén bien en ese lugar espiritual, y es ahí cuando empieza, como decimos, la reencarnación. Algunos espíritus le dice el maestro espiritual: oye, mira, te puedes quedar aquí a aprender por siglos o regresar a la Tierra. A lo mejor, como te ha dicho en ocasión, fuiste muy avaro en vida y a lo mejor en la próxima reencarnación puedes mejorar ese aspecto de su espíritu. Uh-huh. Nadie es obligado a reencarnar, tú eliges cuándo, eliges el lugar donde quieres reencarnar y la familia. Bueno, esta familia a lo mejor tiene necesidades, ahora esta familia va a enseñar lo que yo necesito para evolucionar. Pero aquí, como te decía, nadie es obligado a nada, tú decides si reencarnas o no. De acuerdo a la necesidad de tu persona, de tu espíritu, es donde vas a reencarnar. Aquí también pues vemos que hay fusión de diferentes ideologías de Buda, donde habla de reencarnación, y muchos van a pensar: ¿a poco voy a reencarnar entonces en un animal, en una planta? De acuerdo a lo que menciona esta información, es que no, una persona no puede bajar de nivel, siempre va a reencarnar en un ser humano. Ok, es importante. A ver, Pedro, ¿quién determina cuando ya puedes avanzar o pasar a otro nivel? ¿O cómo te das cuenta que ya estás en otro nivel? Cuando realmente cumpliste tus objetivos. Vuelvo a repetir, si ya volviste a reencarnar y bueno, es que tú, quiero quitarme la avaricia, y en el momento de que tú mueres, te haces tu propio juicio otra vez y ves que no cumpliste, entonces tienes que volver a repetir ese ciclo. O decir: bueno, no lo pude en esta vida, pues en la otra tengo que poder hacerlo. Incluso hay estudios muy interesantes que ustedes pueden buscar, incluso en YouTube, ya ustedes que pueden encontrar de todo, tanto verdad como mentiras. El caso de niños que han nacido, ya han sido con marcas de nacimiento, y han descubierto que ese niño empieza a hablar de que murió en tal día, que conoce a tal persona. Los papás creen que es un juego y empiezan a investigar y ven que realmente es cierto lo que están viendo, que realmente el niño está diciendo la verdad. Lo curioso, Memo, es que esos niños dicen olvidar todo a los 5 años. Llega a los 5 años y como que repentinamente se les borra el chip y dejan de recordar cómo era su vida. ¿Es una constante esto? Así es. Okay. Hay una constante de que los niños muy pequeños recuerdan algunos, no todos, exactamente qué fueron en su vida pasada. Uh-huh. Y mencionan datos tan precisos del día en que murieron, de qué murieron, qué sintieron, nombre de su familia, que han investigado a los papás y han descubierto que sí, realmente es cierto los datos que dio el niño. Y es cuando los papás se quedan súper sorprendidos. Y es cuando uno dice: ¿sí, realmente es cierto la reencarnación? ¿Qué tan cierto es que una persona puede reencarnar y olvidar todo otra vez? Entonces, ¿cuál es el chiste de reencarnar? Ese, y aparte, ahorita también me haces otra pregunta. Si ya llegaste al nivel máximo, al séptimo nivel, así es, ¿qué seguiría, Pedro? Aquí mencionan los pocas personas, porque no hay mucha información de eso, claro, que te unes al todo. Al todo podemos decir que al universo, a la energía, llámenle Dios, Buda, a la persona, a hacer que ustedes crean. Porque dicen que sí sienten una energía de un ser poderoso, pero que no lo pueden ver,
porque su energía todavía es muy baja de la persona que llega a esos niveles. Que al nivel número 7 es cuando te integras al todo, que sería como te voy diciendo adiós al nirvana, al universo, al cosmos. Y te das cuenta, muchos científicos están cambiando de opinión, que el ser humano es energía, y que la energía, como saben, no se pierde, se transforma, y que al momento de morir esa energía se une al cosmos, al universo. En la historia de la humanidad, ¿podríamos tener algún ejemplo de unas personas de, a lo mejor no del séptimo nivel, pero una persona destacada que pudiera darnos verlo con claridad en qué nivel está? Piensa. Mira, que yo igual he dudado acerca, bueno, aquí hemos encontrado a personas que son muy espirituales, y uno puede preguntar, bueno, ¿y quién en la Tierra alcanzó ese tipo de nivel? Okay. Y investigando, estudiando, me he dado cuenta que podemos hablar de que son los santos. Entre los santos hemos visto que la gente dice que los ve flotando, que los ve en biolocación, que está en un lugar y está en otro. Ahí podemos ver que ese tipo de personas tiene un nivel alto de energía. Okay. Una persona que reencarnó y que tiene un alto nivel, donde puede ya manejar su espíritu, su cuerpo, su nivel astral. Uh-huh. Ahí podemos encontrar un ejemplo de que esas personas tienen un nivel alto de energía o de estadio. Pedro, la verdad es que siempre es muy grato platicar contigo, de verdad me da mucho gusto. Pero bueno, estamos llegando ya a la recta final de este programa. Algo que no hayamos comentado, algo que quisieras mencionarle a los chicos que nos hacen favor de ver este programa. Miren, pues como les comento, todos son teorías. Incluso hablamos del Big Bang, que también son teorías, porque los científicos no estuvieron ahí. Teorías muy interesantes acerca de los fantasmas, de los ovnis, de la reencarnación, de esos temas de si hay vida después de la muerte. Y como les digo, chicos, como les digo, chicas, investiguen. Duden de todo lo que se dice en internet, en la televisión, incluso lo que estoy diciendo yo. Investiguen siempre, y cada quien va a tener su verdad. Y como les dije, a final de cuentas, todos vamos a morir, lo único seguro, desde que nacemos, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente lo que estamos diciendo, lo que dicen los libros, lo que dicen los científicos, ahí vamos a descubrir cuál es la intención de la ciencia, de la religión. ¿Habrá vida? Hay que estar preparados de todos modos para cualquier situación, ¿no? Sí, por supuesto, esto es importante. La verdad, Pedro, es que qué bueno que nos haces este recorrido para tener otra visión, otro punto de vista, y me quedo con lo que dices, ¿no? Dudar, hay que dudar de todo lo que se dice, lo que se menciona, para no ser solamente simples escuchas, ¿no? Así es. Que tengamos nuestra opinión, hacer uso de nuestro libre albedrío. Así es. Y esto es lo más importante, ¿no? Bueno, pues llegamos ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámara, a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No te vayas, sigue con la señal de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Hasta pronto.